bienvenidos con una receta más. Soy Irma Godoy. Hoy voy a estar haciendo de receta un lomo. Ahorita les voy a estar diciendo de la forma como yo lo preparo. Ya está limpio y son 3 libras y media porque el mío era grande y lo corté. Entonces ahorita lo vamos a estar preparando. Este lomo de cerdo ya está enjuagado y lo sequé con una toallita y ahorita lo vamos a estar partiendo. Miren, yo lo voy a estar partiendo aquí. Lo voy a estar raleando, decimos nosotros. Hacerle este corte, no llegarle hasta abajo. Y aquí ya lo tengo listo, mire, y ahorita lo vamos a estar preparando para estarlo sazonando también. Y aquí tengo papel, miren, con este rodillo yo lo voy a estar haciendo así para que se me quede como parejo. Y así, ahorita lo voy a estar sazonando. Y aquí ya lo tengo listo, miren, le vamos a estar agregando un poquito de sal de mar, la sal sería al gusto. Y aquí también tengo pimientas. Este frasquito tiene pimienta blanca, pimienta negra, pimienta roja y pimienta verde. Y esto lo voy a estar preparando, agregándole. Usted le puede agregar los condimentos que más le guste. Y aquí le voy a seguir agregando toda la pimienta. Y aquí también tengo ajo en polvo, le voy a estar agregando. Usted también le puede agregar ajo fresco, 4 medias cucharaditas, y también tengo polvo de cebolla. Miren, aquí le agregamos unas 2 medias cucharaditas y tengo paprika. Me gusta la paprika agregarle. Y aquí miren, le vamos a agregar unas 2 medias cucharaditas, pero son grandes, serían unas 3 o 4 medias cucharaditas, y tengo aceite de oliva, unas 2 o 3 cucharas de aceite de oliva. Y aquí pues ya lo vamos mezclando muy bien, que quede bien mezclado todo. Y así lo voy a estar haciendo del otro lado también, que quede bien mezcladito. Déjenme aquí que le voy a agregar otro poquito más. Y aquí voy a seguir sazonando de este otro lado también. Y aquí ya lo tengo listo. Miren, esto lo vamos a dejar reposar unas 2 horas. Y luego pues lo vamos a estar haciendo el otro procedimiento. Aquí tengo los ingredientes que voy a estar utilizando para estar haciendo el lomo relleno. Yo tengo bacon, tengo tocino. Tengo aproximadamente 8 onzas y lo voy a estar colocando. No le agrego aceite porque esto suelta aceite. Y lo vamos a freír muy bien. Acá tengo 8 onzas de carne de cerdo, que es también de lomo. Y aquí también lo vamos a freír muy bien. Y aquí lo mezclamos muy bien, que quede bien cocinado el tocino con la carne. Siempre lo estamos va a demenear para que no se nos vaya a pegar, digamos, en la olla. Y yo aquí tengo la mitad de una cebolla, miren, le voy a estar poniendo la mitad de una cebolla picada. Y ahí mezclamos muy bien, que se pilla bien todo. Que quede bien frito y bien cocinado. Y aquí tengo 2 ajos. También le ponemos 2 ajos, miren. Que quede bien
bien rico. Y si sientes que es mucho ajo, pues que no viene uno. Y así seguimos que se siga friendo, seguimos para que se siga friendo muy bien. Perdón el ruido, yo con este utensilio de cocina, con lo que presionamos los frijoles, le hago así para que se me deshaga bien la carne, para que no quede ninguna bolita ahí, mire, porque se le hace. Entonces a mí no me gusta y entonces yo le con esto le hago muy bien. Y ahí seguimos friendo. Y le vamos a agregar un poquito de sal, no mucha sal porque el tocino tiene sal. La sal sería al gusto, un poquito. Media cucharadita de pimienta. Y tengo tomillo, media cucharadita de tomillo también. Yo tengo de esto. Se puede agregarle el tomillo y el otro que viene con ramitas. Y ahí mezclamos muy bien, que se siga haciendo todo. Siempre en todos mis videos, en todas mis recetas, yo digo que es al gusto, porque pues no todas cocinamos iguales. Pero esto es lo que yo le estoy agregando para estar haciendo el lomo relleno. Queda muy rico. Tengo un tomate. Y la mitad de un tomate también se la voy a estar agregando. Y mezclamos. Y aquí también tengo la mitad de un chile rojo, un chile pimiento. Miren, esto también se lo voy a estar picando muy bien. Y se lo voy a estar agregando. Que quede bien picadito. Y aquí se lo ponemos. Y mezclamos muy bien. Y aquí también tengo de los duraznos pequeños. Miren, yo estoy utilizando de estos, miren. Y yo le voy a estar poniendo 4. Y los vamos a picar muy bien. Ya sería que sería el gusto si usted se los quiere poner en slices. A lo larguito, le diría yo. O en juliana también, como usted esté acostumbrado a decirlo. Pero yo lo estoy haciendo así, miren, bien picadito. Un tan picadito, miren, ahí va. Y mezclamos. Y también aquí tengo 4 fideos de las pasas. Miren, yo no le tengo semilla y también las voy a estar picando. Y se las voy a estar agregando. Miren, aquí ya los tengo 4 ciruelas pasas y semillas. Y aquí también tengo vino blanco, miren. Es vinagre de vino blanco. Y aquí le voy a estar poniendo también una onza, sería aproximadamente. Miren qué rico, el olor que suelta, bien rico. Y vamos probando. Siento que al mío le falta un poquito más de vino blanco, del vinagre. Le voy a agregar otro poquito más. Mire. Qué rico. Y aquí tengo 4 onzas de zanahoria. Miren, yo las tengo cocinadas. También se las voy a estar agregando. Esto también lo puede ser crudo, pero a mí no me gusta poner el tocino crudo ni la carne cruda y agregarle todos los ingredientes. Yo prefiero cocinarlo con cada quien. Eso sería el gusto. También 4 onzas de zanahoria. De ejote, no zanahoria.
y seguimos mezclando. Tengo 10 onzas de papa cocida también, ¿eh? Y esto prácticamente ya está, siempre vamos probando. Para mí esto ya no le hace falta ni sal ni el vino blanco. Y esto ya está, miren, aquí sigo mezclando muy bien. Y queda bien rico. Como le vuelvo a repetir, esto también lo puede hacer crudo, pero menos sin la papa. Solo puede poner la carne, el tocino, todos los ingredientes. El relleno le queda también muy bien, pero a mí no me gusta. Esto yo lo estoy haciendo cocido, miren qué rico. O sea que esto prácticamente ya está y lo vamos a dejar enfriar para estar rellenando el lomo. Y aquí pues ya lo vamos a empezar a rellenar, miren. Entonces ahorita lo vamos a agregarle el relleno. Nunca vamos a empezar al principio, vamos a dejar aproximadamente un espacio aquí y otro aquí para cuando lo estemos enrollando no se nos vaya a salir. Miren cómo ha quedado. Tenemos que dejar espacios aquí. Aquí. Esto sería el principio. Y aquí pues ya lo podemos hacer así, miren. Y aquí le vamos dando vuelta, miren. Y aquí ya lo tenemos enrollado y aquí tengo hilo de cocina, mire. Y aquí le vamos a hacer como un moño, mire, así. Tengo el hilo mal, aquí. Así, mire, un moñito. Y luego aquí, miren, pongo el hilo de cocina aquí y lo voy metiendo. Que miren, y aquí mismo lo voy apretando, miren, quede apretadito, miren. Así. Y aquí mismo hago otra vuelta aquí y lo voy poniendo otra vez, así, miren. Y aquí voy jalando el hilo, miren. Y aquí mismo vuelvo a dar otra vuelta en el hilo en mi mano y lo voy haciendo otra vez así, miren. Y así vuelvo a dar otra vuelta y lo voy haciendo hasta llegar al final. Y aquí mismo, miren, vamos a medir aquí el largo del lomo y vamos a dejar otro poquito más, sería como una cuarta aproximadamente, y es, vamos a darle más, unas dos cuartas más, y este hilo lo vamos a ir pasando por atrás, miren, aquí, aquí miren, y vamos jalando, aquí mismo otra vez. Vamos jalando que les quede apretadito ahí. Y así, miren, hasta llegar al final. Y aquí le damos la vuelta aquí, miren. Aquí podemos hacer lo mismo también para que quede bien apretado. Y lo pasamos por abajo. Y así, miren. También.
lo podemos hacer. O sea que este lomo ya está. Ahorita lo vamos a estar sellando. Y aquí ya le hacemos un moñito. Miren, aquí ya está listo. Miren cómo ha quedado. Y ahorita lo vamos a estar sellando. Yo tengo un sartén y aquí es donde yo lo voy a estar sellando. Miren, déjenme que aquí con mi mano lo voy a poner. Que quede sellado por todos lados. Miren, aquí lo vemos, cómo ha quedado aquí de bonito. Y así lo voy a ir sellando por todos lados, por todos los, aquí, atrás, acá, por todos lados. Y luego lo voy a poner aquí en este otro recipiente para ponerlo en el horno. Y aquí ya está listo, miren, y ahorita pues ya lo voy a estar colocando aquí para ponerlo en el horno. El horno ya lo tengo listo, está en 350 grados Fahrenheit, sería en 176 en grados centígrados. Y esto yo lo voy a estar tapando por una hora y media, le voy a poner así este aluminio y luego cuando ya le falte como media hora yo lo voy a estar destapando. Ahorita les voy a estar diciendo. Entonces lo colocamos y regreso pronto. El lomo tiene aproximadamente una hora y media. Yo había dicho una hora, pero no, hora y media. Y aquí, miren, tiene la temperatura de 152 y tiene que estar en 165. Yo lo voy a dejar más, pero ahorita lo voy a destapar porque ya casi ya va a estar. Lo voy a destapar y lo voy a dejar ahí media hora. Aquí estoy haciendo una salsita para el lomo, ya eso sería ya al gusto si usted le gustaría hacerla. Miren, aquí tengo la cuarta parte de un chile rojo, chile pimiento y tres tomates, un tomate, un pedazo de cebolla y un chile pasa que lo voy a estar poniendo ahí y un ajo, no voy a dejar que se me queme. Y ya que esto esté, le voy a estar agregando también unas ciruelas pasas. Miren, aquí de estas ciruelas pasas le voy a estar agregando unas dos. Aquí miren, y esto va a ser la salsa para estar haciendo el lomo. Para agregarle al lomo, si a usted le gusta, y si no le gusta, pues no sería eso, ya es al gusto. Aquí tengo los ingredientes que yo voy a estar utilizando para estar haciendo la salsa para el lomo. Miren, aquí están las dos ciruelas pasas, el chile pasa, y lo puse a remojar con una taza de caldo de pollo. Y ahorita lo voy a poner en la licuadora. Y ahorita lo voy a poner a licuar. Y esta salsa ya está. Aquí solo le voy a agregar un poquito de aceite de oliva y esta salsa ya está. Y un poquito de sal, la sal sería al gusto. Y la dejamos hervir y ya pues esto ya no se lo voy a terminar de grabar. El lomo tiene 2 horas aproximadamente de tenerlo, ¿sí? 2 horas. Miren, la temperatura ya está muy bien, en 165 es lo que debería de estar. Y está en 174. Está muy bien, no está muy recocido porque tampoco no lo podemos dejar que se reseque. Miren, entonces ahorita lo vamos a dejar que se enfríe. Miren, esto ya está, entonces le vamos a estar quitando el hilo. Si usted es nuevo por este canal, le doy una cordial invitación a suscribirse. Usted me puede dejar un comentario, puede darme un me gusta, puede compartir. Miren, y dándole siempre la bienvenida a los nuevos suscriptores. Y aquí miren, esto solo es fácil. Tengo mis manos muy limpias. Y a esto se lo vamos quitando con la tijera, miren. Mis manos las tengo muy limpias. Miren, aquí lo vamos a partir. ¡Tarararán! Miren.
Miren. Y ahorita me voy a estar sirviendo un pedazo para comérmelo. Miren qué rico. Amigos, esta receta la he hecho con mucho cariño y dedicación para cada uno de ustedes y siempre agradeciendo por su audiencia, buen provecho, les quiero mucho. Y yo, miren, aquí ya tengo el plato. Lo podemos servir de muchas maneras, con puré de papa, con ensalada de papa, con lechuga, como sería, como a usted le guste. Yo en esta ocasión solo hice el lomo y aquí tengo unas frutitas nomás y la salsita, miren qué rico. Y así me lo voy a estar comiendo con ustedes ahorita, miren. Hasta la próxima receta. Bye, bye.